Hello, good evening. English Corporation. Us. Where is my teacher? All right, I'm here. Hello. Hi, Robert. I'm so Hello, sorry. hello, hello, how Tuve, are you? pues, a estornudar de repente y no podía dejar de estornudar. Por eso no encendía mi cámara. Sorry, sorry. But I'm here. Ya estoy acá. Nice to see you guys. It's 7 o'clock Okay, already. Muy puntuales. Gracias seven por la o'clock. puntualidad. Yeah, 7 o'clock already. Ya van llegando sus compañeros. Let's wait for your classmates. Hello. Well, good evening. Good Hello. evening. Hello, hello. How are you? Teacher, Yes, tell me. estoy en horas laborales. All right, Xiomara is working. Gracias, Xiomara, por avisarme. Guillermo también. Dice aquí, I'm working this Okay. day. Xiomara and Guillermo. Okay, who else? ¿Quién más está ahorita trabajando? Todos están desde casa ya. Todos estamos ya en casita. Muy bien. Ok, vaya, recordemos, vamos con, ahí vemos a Xiomara. Saludos, Xiomara, gracias por el esfuerzo. Vemos ahí que está del trabajo. Gracias, Xiomara. Hi. How about the rest? Los demás, ¿dónde están? Queremos verlos, queremos interactuar con ustedes. No se preocupe, todos entendemos que están desde casa. Ok. Hello, Bye, nice to see you, Manuel. Nice to see you. All right, so we are going to start right now. Did you practice your English today? Did you practice your English today? Yes or Yes, no? Yes, you did. I was practicing. I was practicing. What did you do? I was practicing the verb play The verb play, okay. in the simple future, present progressive, and simple past. In the simple past, the verb play. Do you have an app? Or where were you practicing? And on a book. On a book, oh, okay. All right, interesting. Okay. There we go. And the rest of you, don't forget, you can practice in your cell phone. There are so many apps, free applications that you can Sí. download. You can go to YouTube and practice as well. No se queden solo con el contenido de la clase. Go and look for information. Okay. Right? So, congratulations, Robert. Keep on practicing. Okay, ya le dimos 2 minutos a los compañeros para que se unieran. Esperemos que enciendan sus cámaras para dar inicio. Okay, let's start the class with a different activity. In today's class, at the beginning, we are going to have a practice. Look at the practice that we are going to have. Do you know what is the meaning of tongue twister? ¿Quién sabe qué es un tongue twister? Tongue twister. ¿Qué será eso I don't en? know. You don't know. Tongue twister. Tiene que ver con la lengua. Thumb twister. Thumb twister in Spanish es un trabalenguas. Thumb twister. How do you say trabalenguas in English? Thumb twister. We are going to be practicing. Voy a, si no en todas las clases, en un par de clases, voy a traerles este ejercicio de thumb twister. What is the purpose of the tongue twister? So you can practice your speaking skills and at the same time your fluency. Esto nos ayuda a pronunciar bien, a tener una rapidez o hablar más fluido y
a la misma vez es una forma corta, tal vez no puede tener sentido lo que estamos repitiendo, pero me ayuda a desenvolver mi lengua. Recuerden, vaya, antes de poner el fan twister, speaking. ¿Cómo mejor entonces mi speaking? Speaking. Les hago una pregunta muy similar. ¿Cómo me pongo en forma? Ay, aumenté unas libritas desde diciembre y no he hecho nada. ¿Qué hago para ponerme en forma? Or what would you do? Exercise. To exercise. ¿Qué hago entonces para mejorar mi speaking? Yo quiero hablar bien, teacher. Hablar rápido. ¿Qué hago entonces? Practicing. To practice. Exercise. Es como un ejercicio. La sí, lengua practicing. Es la que me ayuda a hablar mejor. ¿Por qué? La posición de la lengua correctamente emite los sonidos correctamente. Más que todo, porque en inglés nosotros tenemos sonidos que no usamos en español. Por eso los sound twister me ayudan a hablar más fluidos. ¿Okay? Miren acá, tenemos el fan twister for today. It's about numbers. Tiene un par de números. Want. One want. Ese es el verbo to be en pasado. Era. One want was. A race horse. Choo choo was. Want to. Want, want, want. One race. Choo choo want. One, two. Está hablando de una carrera de caballos. One, one era el nombre de uno de los caballos. ¿Cómo se llamaba el primer caballo? One, one. ¿Quién era one, one? Era un caballo. Un caballo de carrera. Carrera. Siguiente línea dice, choo, choo. Era uno también. O sea que el segundo caballo se llamaba choo, choo. Luego nos dice la tercera línea. One want, one won race. One ganó, este es el pasado del verbo ganar. One won, ganó una carrera. ¿Y qué hizo Chu Chu? Chu Chu won, won Chu. Ganó una también. One, two. ¿Okay? Tal vez no tiene sentido lo que estamos hablando, pero estamos practicando sonidos que se parecen en inglés. ¿Okay? Por ejemplo, one want es similar to want. One, one, want. One. También podemos comparar estos otros sonidos. Two and two, que es el número, con esta palabra. También, two. Suenan igual. Two, two, two. Okay. Ok, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir practicando. Miren, al inicio lo leo despacio, luego voy subiendo un poquito la velocidad y hasta que lo hagamos un poco rápido. Cierto que es la primera vez de algunos haciendo un tongue twister in English. Ok, listen to the pronunciation. One wand was a race horse. Two two was want you. One want, want, one race. Choo choo, want, want, choo. Practiquemos esta palabra. Race, race, race. Carrera, race. Ok, vamos todos. One want. Was a race horse. Was a race horse. Choo choo. Choo choo. Was one two. Was one two. One one. One one. One one. One race. One race. Choo choo. Two two. Two two. One. One two. Okay. Este es un nivel básico. I think twister avanzado. Este es uno básico. Aquí voy un poco más rápido.
One won was a race horse. Two two was one two. One one won one race. Two two won one two. One one was a race horse. Two two was one two. One one race. Two two won one two. Pero ya es muy rápido. One one was a race horse. Two two was one two. One one won one race. Two two won one two. No, ese es lo que yo esperaría, pero vamos a nuestro nivel todos. One one was a race horse. Two two was one two. One one won one race. Creo que esta es la línea más difícil. One one won one race. Two two won one two. Okay, so les voy a dar unos minutos para que lo lean ahorita. Read. Lo practiquen desde casa, pero voy a apagarles los micrófonos para que puedan practicar. Vamos. Lo repito y ustedes tratan de asimilarlo. ¿Cómo va? Otra vez, aquí voy otra vez. One one was a race horse. Two two was one two. One one won one race. Two two won one two. Okay, ¿quién está listo? Who is ready to practice? But wait, veamos cuántos somos en la clase ya. I already have 20. Son 20, pero hay dos que están ausentes. Xiomara y Guillermo. O sea, somos like 17. Incluyéndome a mí, somos 21. 17. Son 17 en la clase. All right. So, let's start with this activity. Do I have volunteers? ¿Alguien que quiera probar ahorita? Who wants to try? I want to do. Okay, Robert, it's your time to practice. I want to try. Go, please. 3, 2, 1. Oh, please. One was a race horse. Two, two was one, two. One, one, one run race. Two, two, one, one, two. How was it? ¿Cómo estuvo, clase? Good. ¿Quieren que lo repita? Repeat. Vamos a ir calificando more a sus or less compañeros. Podemos decir, estuvo good. O ustedes van a decidir si lo repite. Entonces yo les voy a hacer caso al primero que escuche. How was it? ¿Cómo estuvo? Les voy a preguntar. How was it? Good or repeat? Dos palabras claves. It was great. It was great. Oh, more than good. Great. It was great. So Robert, excellent. Another volunteer. Vamos con el segundo. Esa es la actitud. Go, please. Roberto. One one was a race horse. Two two was one two. One one won one race. Two two won one two. How was it, class? How good. Was it? Good. Was nice. Agreguémosle una categoría más. Más rápido. Slower. Faster. Más rápido. Was el slower. Primero que yo escuche es lo que voy a tomar en cuenta. So, good. Alguien dijo ahí, good. Next one. Who's next? ¿Quién sigue? Me, teacher. Catherine. Go. 3, 2, 1. One one was a race horse. Two two was one two. One one won one race. Two two won one two. Amazing. How was it, class? It was great. Qué buenos compañeros son. Yeah. Nadie dice repeat or faster. Excellent, Catherine. Amazing. Who's next? Thank you. You're welcome. Go, please. Quítense el miedo. Atrévanse a participar. Next. Llevo 3 apenas. I only have 3 students. 3 de 17. Go, please. Who's next? Si no, ocuparé mi técnica de victims. No quieren ser volunteers. Prefieren ser victims. What do you prefer? To be a volunteer or victim? Mejor que nosotros escojamos, teacher. Denos aquí la oportunidad de escogerlos a ellos. Ok, Robert, ¿quién sigue? Ya participó Roberto en Catherine. Ajá, ellos quiero, se salvan. ¿Quién sigue? Ajá, quiero que participe Lilian Elizabeth Cuellar. Ok, Lilian. Let me look for Lilian. Hi, Lilian. Lily, where is Lilian? Lily. Ah, Lilian.
Good night, Lillian. Good night, teacher. Are you ready to participate? Yes. Go, please. I know you can do it. Go, please. Guangguang was a race horse. Two was 1-2. 1-2-1-1 race. 2-2-1-1-2. Okay. How was it, class? Good, repeat, or faster? Good. Very well. Oh, very well. Se salva Lilian. Lilian, ¿quién sigue? Who's next? Yes, it was good. Busque ahí un compañero. Next. Who's next? Lilian, tiene que elegir quién sigue, Lilian. ¿Quién sigue? Who's next? Quiero ver. Excelente. Brenda Díaz. Okay. Brenda, are you ready to participate, Brenda? No. Hi, Brenda. Go ahead, please. One, one, was a race horse. 2-2, was 1-2. One, one, won, one race. 2-2, one, won, 1-2. Well, amazing. How was it, class? It was good, right? You see, Brenda, you did a great job, Brenda. So, Brenda, who is next? Amazing job. Tengo muchos compañeros que quieren participar. Solo uno, elija, Brenda, por favor. Just one. Le ayudo. Vamos a dejar de compartir. Mire todos los que están ahí. I have Sandra, Yanira, Marielos, David Armando, Judith. I have Natalie, Karen, Veronica, Carlos Antonio, and Eliseo. Who's next? Fatima también está por ahí. David Armando. David Armando, are you ready, David? Dave, are you ready? Hi, teacher. Hello, Dave. Go, please. Okay, 1-1 was a race horse. 2-2 was 1-2. 1-1 won, one race. 2-2 won, 1-2. Wow, that was very fast. Excellent job, David. You see, you can do it. Who's next? David. Elija alguien, David. Yes. Fátima Mejía. Okay, Fátima Mejía. Fátima Mejía, antes de que inicie, elige a alguien más. Fátima. Sandra Alvarado. Sandra Alvarado se alista después de Fátima. Aquí vamos, Fátima. 3, 2, and 1. Go, please. 1-1 was a race horse. 2-2 was 1-2. 1-1. One race. 2-2, 1-2. Excellent. Amazing. No hay correcciones. Fátima, great job. Next. Okay. Go, Sandra. 1-1 walks a race. Horse. 2-2 walks. 1-2. 1-1, 1 race. 2-2. 1-2. Great job, amazing. Hasta hoy nadie le ha tenido que corregir la pronunciación. Sandra, elija. What's next? Xiomara, Xiomara. But Xiomara is working. Xiomara okay, está. Okay, you can. Do you want to try? Yes. Okay, go please, Xiomara. There you go. 1-1 was race horse. 2-2 was one. 2-1-1-1 race 1-1. No, 2-1, 2-1 on 2. One more time, otra vez, al final se confundió. Otra vez, Xiomara. One more time. 1-1. 1-1 was race horse. 2-2 was 1-2. 1-1, 1-1 race. 2-2, 1-1. 1-2. There you go, amazing. Xiomara, elige un compañero. Marielos.
Marielos, all right. In Marielos, do the same. Okay, excellent semana. Marielos Díaz también va a elegir un compañero. Marielos, go ahead, please. Let me see. Vamos a pedirle que enciende el audio. Marielos, probably she's not there. So, pidámosle a Fátima, elige a otra compañera o compañero. Please. I already Janira, have yes. Janira. Janira, are you there? Faltan varios. Janira, Reyes. Igual elija a alguien, Janira, antes que participe. Janira, who is next, Janira? ¿A dónde lo puedo ver para elegir teacher? Se le despliega una lista, creo que está desde qué dispositivo, desde computadora o teléfono. El teléfono. Ok, entonces creo que puede mover la pantallita y le van a aparecer todos sus compañeros. Ah, sí, ok. Muy bien. La cosa. Todavía no ha participado Natalie, Karen, Verónica, Carlos Antonio, Eliseo, Manuel, Ana María. Ajá. Judith Marroquín. Ok, vaya. Vamos, Yanira, le toca participar y luego a Judith. Okay. Go, please. Ahí está. Go, please. When one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. Wow, amazing. Incredible. Muy buena pronunciación. So who's next? One one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. Great job, Judith. Hasta ahorita es la segunda que lo ha hecho más rápido. Great job, Judith. It's amazing. ¿Quién sigue, Judith? Who's next? Natalie. Natalie, are you there, Natalie? One one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. Great job, Natalie. Amazing. No correction. Who's next, Natalie? Roberto Guzmán. Roberto, he already participated. I have Ana María, Manuel. Manuel. Manuel, okay, all right, Manuel. Go, please. Solo se ríe, Manuel. Go, please, Manuel. One was a right horse. Two, two, one, one, two. One right. Two, two, one, two. One, one, two. Great job, Manuel. ¿Quién sigue? Who's next? Amazing. Ana María Rivas. Ana. Durán. Ana María, go please. One one was a race horse. Two two was one two. One 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 race. Two two one one two. Wow, amazing, Ana María. Great job. Muy bien, chicos. Vamos bien. Este es uno básico. Entonces uno avanzado lo voy a traer mañana. ¿Quién sigue? Who's next? Ajá. ¿Huh? It can be volunteers. También hay voluntarios. Don't worry. Dos más. Tengamos dos más para finalizar. Two more. So they can practice. Don't be afraid. No se dejen vencer por el miedo. Everybody can do it. The last two volunteers. Ya participaron como 13, 14, de 17. So I'm still missing two. Two more. If no more volunteers, who wants to do it faster? ¿Quién puede hacerlo más rápido? Who wants to try to do it faster? Because that is the purpose of the tongue twisters. So you can practice fast. ¿Quién se reta para finalizar?
más rápido? Who can do it faster? What's that mean? Me, teacher. ¿Quién dijo me, teacher? Entonces, de acuerdo a lo que yo escuché, el más rápido fue David Armando. Vamos a ver si pueden superarlo en la siguiente. He was very fast, right? So don't worry, it's just part of the process, okay? Parte del proceso. Vamos lento, pero vamos seguros. Ok, les comparto también esto en WhatsApp. Practíquenlo, practice and practice and practice, hasta que ustedes superen su velocidad. Ok, amazing class. Do you remember the topic from yesterday? Yesterday we were working in this activity. No me dijeron las respuestas ayer, so this is what I'm expecting to receive today. 7 sentences. What do you do every day? Escucho. Vamos al azar. ¿Qué hacen todos los días? Drink water. Deme un buen complemento para drink water. What do you do every day, class? Let me listen to you. Remember, you need to have the subject, the verb, and the complement. What do you do every day? I drink water. Deme un complemento. I drink water. Everything. I like it. Great. Muy buena oración. Siguiente. Stand. 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 Probably it's not your information, but somebody else's information. ¿Pueden decirme sobre alguien más? ¿Qué hace alguien más? Con el verbo stand. Stand. For example, security guards. ¿Qué hacen los security guards? Guardias de seguridad. ¿Qué hacen ellos? Hagan una oración con el verbo stand. Estar de pie. Stand. Security guards. Stand. Deme un complemento. Ellos. Permanecen. Word. Stand day. Word. All day. All day. Sleep. Sleep. Make a sentence using the verb sleep. How many hours do you sleep? ¿Cuántas horas duermen al día? Acuérdense que es una rutina, cosas que todos los días hago. ¿Todos los días duermo? Sí. Quizás no la misma cantidad de horas, pero todos los días duermo. So, how many hours do you sleep? Make a sentence. I sleep 6 hours every day. 6 hours every day. Great job. Go. The verb go. Esto lo hicieron ayer en grupos. Esperaría solo las respuestas. Go. Make a sentence using the verb go. I goings in the beach. Sujeto, pero I go going the beach. ¿Es esta una rutina? Probablemente. ¿Saben cómo la convierto en rutina? Every. Pongámosle cada verano. Y ahí se convierte en rutina. I go to the beach every summer. Cada verano voy a la playa. ¿Okay? O no irnos tan lejos.
every Sunday. Like, make a sentence using the verb like. Rutinas, acuérdense, es una rutina. Like. Teacher. Yes, tell me. Teacher, what is the correct pronunciation? Beach or beach? Beach. Remember? Tenemos una CH. Shh. Beach. 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 Playa. Beach. Okay, siguiente. Who wants to make a sentence using the verb like? Like. I like the party and the towns. I like party, the fiesta. ¿Sí? ¿Me gusta? Or I like to go to parties, to the party. What was the idea? No, no, no entendí muy bien la idea. What was the idea? Party, me gusta la fiesta de mi pueblo, por ejemplo. Recordemos que estamos expresando una rutina, algo que hago cada día. Ah, okay. ¿Qué me gusta hacer cada día? I like to... ¿Qué le gusta hacer todos los días? Listen to music. Comer. Listen to the music. Oh, I like to listen to music. Music. Because I do, I like to listen to music. Dejémosla así o podemos complementar. Close. Close. What do you do every day with this action? Close. I close the door of my house. Excellent. The door of my house. Claro, tenemos que proteger la casa. I close the door of my house. ¿Sí? Miren cómo quedan mis ideas. ¿Será que la número uno es una rutina? ¿Qué piensan? I drink water every day. I play. It is? Yes. Security guards stand all day. Permanecen de pie todo el día. Claro, es una rutina. I sleep 6 hours every day. Yes, it is. I go to the beach every Sunday. I listen to music. I close the door of my house. Claro, todas son una rutina. Ok, quedó clara la idea. Is it clear? Yes. ¿Cómo manejo entonces oraciones con verbos? Subject, verb, and complement. As you may see, number one, number three, four, five, and six. ¿Quién es el sujeto? Es un pronombre. Pero miren, en la dos decidí no incluir un pronombre. ¿Qué incluí? A noun, un nombre. Guardias de seguridad. Y sigue el mismo formato. This is the subject. Then we have the verb and the complement. Entonces, es decisión de ustedes cómo redactan el sujeto. Using a pronoun or a noun. Questions about this activity? Questions about affirmative statements using the simple present tense. Okay, probably you don't have questions. Ya hablamos el presente con oraciones afirmativas. ¿Qué creen que le sigue? Expresar qué tipo de oraciones. What are we going to do today? Elaborar oraciones afirmativas. Check. Póngale un cheque. Ya tengo ejemplos, ya sé cómo se hacen. Let's learn how to make negative statements.
¿Cómo expreso cosas que yo no hago? Actividades que no hago en mi trabajo. Cosas que no hago en mi casa. And that they are a routine. Y cosas que son una routine. Making negative statements. How do you make negative statements in English? It's going to be the same. What do you need at the beginning? ¿Qué necesito para iniciar mi oración negativa? The subject. The subject. Le agrego algo más que no estaba en la afirmativa. En medio del verbo y del sujeto, le voy a agregar algo. Miren acá, comparemos. In the affirmative sentences, ¿cuál era la fórmula que siguió? ¿Se acuerdan? Subject plus verb plus complement. Y esa era la forma afirmativa. In the negative form. Varía un poquito mi fórmula. La fórmula que debo seguir. Negative. Tengo la misma esencia, pero agrego algo más después del sujeto. ¿Y qué es un auxiliary? Plus verb, plus complement. Recuerden eso. What is an auxiliary? An auxiliary in English are verbs that are going to help me whenever making questions or negative statements. En inglés, cuando hablamos en el presente, tenemos verbos auxiliares. ¿Qué verbo ven por acá? ¿Qué verbo identifican en esta expresión? Don't and doesn't. El verbo do. Pero el verbo do, en este caso, no tiene significado. Solo me está sirviendo para... Es un auxiliar. A eso se le llama un verbo auxiliar. Aquellos verbos que no tienen significado. ¿Para qué me sirve entonces, teacher? Para indicarme que estoy negando. Estoy diciendo que algo es negativo. No es afirmativo. Entonces, tengo dos formas de redactar el verbo auxiliar. Don't and doesn't. Dos formas de redactarlo. Don't and doesn't. The same. Voy a dividir nuevamente mis sujetos with the subject I, you, we, and they. I am going to use the auxiliary verb don't, and with the third person, he, she, or it, I am going to use the auxiliary verb in this way. Ya no escribo don't, se redacta diferente, sería does not or doesn't. Miren qué sucede con el verbo. El verbo no necesita modificarse, agregarle S y S y todo lo que estábamos haciendo ayer. Los verbos no van a cambiar, no necesito agregarle nada, aunque esté hablando de la tercera persona, el verbo permanece en la base form, forma base. ¿Por qué entonces, teacher? Porque ya el verbo auxiliar es el que se está conjugando o está cambiando. Por eso el verbo que le prosigue no cambia, ¿ok? Look at the information that we have here. I have the first exercise in which we have an affirmative and negative statement. We are comparing. Affirmative. Ok, ¿quién me ayuda a leer el primer ejercicio? Affirmative and negative form. Leamos este primer grupo. Who wants to read? So you can practice your speaking. Me, teacher. Okay, go to it, please.
Oh, it was Catherine. Oh, yes. Yes. Affirmative. He speaks Spanish. Negative. He doesn't speak Spanish. Very good job. ¿Qué pasó con el verbo entonces? Afirmativo. Speaks. Negative. Le agrego ese. No. He doesn't speak. There we go. Thank you. Next one. Who's next? ¿Quién sigue? Mi teacher. Go, Judith. She speaking Italian. She doesn't speak Italian. Okay. She speaks. ¿Se acuerdan? Speaks. Le agrego una S. Italian. Thank you, Judith. She doesn't speak Italian. Me olvido de la regla de agregarle una S. Porque tengo un auxiliar antes. The last two exercises. ¿Quién lee este? Utilizando el auxiliar don't. Me. Okay. Go, please, Roberto. Affirmative. I need help. Negative. Negative? I don't need help. I don't need help. Great job. Amazing pronunciation. And the last two groups. I have two other examples. Let me ask. Sure. Go, please. He needs. Okay. Natalie. He needs help. He doesn't need help. Okay. He needs help. He doesn't need help. Great job, Natalie. Vaya. Recapitulemos lo que les dije. Affirmative. Tengo esta fórmula. Subject per complement. Recordando que el verbo se conjuga diferente para he, she, and it. Okay. Perfecto. Negative. Subject. Y aquí entra el auxiliary. ¿Cuáles son los auxiliary? Don't and doesn't. Luego ya sigue un verbo y un complemento. ¿Ok? Si yo tengo un auxiliar en mi oración, el verbo no va a cambiar. Ahí, en las oraciones negativas, olvídense de agregar una S al verbo para la tercera persona. All right, so let's make a practice so you can understand this in an easier way. Look what we have here. What are we going to do right now? I'm going to present some sentences in which you are going to read the information that we have. Mira los ejemplos que les traje. ¿Qué tipo de ejemplos son? Rutinas que hago. Cosas que no hago en mi día a día. Number one. Do you drive to work? ¿Quiénes manejan hacia el trabajo? ¿Quiénes se van en carro? Yo no. Ok, entonces Manuel me dice yo no. ¿Y cómo digo entonces yo no manejo al trabajo? I don't. I don't. Muy bien. El don't significa no. Ne, estoy negando. I don't drive to work. Cuarta pregunta. En mi caso igual. I don't drive to work. Yo no manejo hacia el trabajo. ¿Quiénes no desayunan? ¿Quiénes no desayunan? En las, obviamente, en la mañana, ¿verdad? ¿Quiénes no tienen el desayuno? ¿Quiénes se saltan esa parte del día? ¿O todos desayunan? ¿Do you? Yes. Okay, in my case, en mi caso no todos los días, but sometimes I don't eat breakfast. Estoy tan ocupada que no desayuno. I don't eat breakfast.
You don't eat breakfast. Tell me about Sundays. Do you go to work on Sundays? ¿Trabaja los domingos? No. Entonces, no. ¿Cómo decimos? No. Dígame la información. Muy bien. We don't work on Sundays. Sunday. En mi caso, igual. Antes, saben que sí, hace poco terminé mi temporada de trabajar domingos, que se siente tan feo. Pero ahora sí, tengo libres los Sundays. So, we don't work on Sundays. No trabajamos. Do you go to sleep early? ¿Se duermen temprano todos los días? ¿A las 7 de la noche? No. ¿No? Porque tenemos clases, ¿no? Oh, yes. Pueden decir, I don't sleep early. Or we don't sleep early. Toda la clase, they don't sleep early. No se duermen temprano. Sigue siendo parte de mi rutina, claro. Miren, ejemplos de cosas que no hago y que es una rutina. In the case of the third person, hablo de él y de ella, cambia el auxiliar, doesn't. Do you have lunch at home? ¿Almuerzan en casa? No. No. Oh, ¿verdad? ¿Dónde almuerzan entonces? You don't? In the work. En el trabajo. Entonces, miren esta oración, les queda perfecta. You don't have lunch at home. O si somos específicos, él, he doesn't have lunch at home. Pueden decir también, I don't have lunch at home. Yo no almuerzo en casa. Do you go to the gym? ¿Van al gimnasio, clase? No. No, ven, otra cosa que no es una rutina. Natalie dijo no, she doesn't go to the gym. Ella no va al gimnasio. I don't go to the gym. We don't go to the gym. Okay. Entonces recordemos esto. If I already have an auxiliary, si tengo un auxiliar, ¿qué pasa con el verbo? ¿Cuál es la forma correcta de el verbo has, o la forma base sin conjugarla? ¿Cómo corrigen esta oración? He has lunch at home. Muy bien. El desayuno, el almuerzo en casa. ¿Almuerza o no almuerza? Have lunch. Cuando uno el doesn't y el have, dice no. Doesn't have, él no almuerza en casa. No almuerza en casa. ¿Por qué está incorrecta? Muy bien. ¿Por qué está incorrecta esta, la número dos? Why is it incorrect? ¿Qué pasa? ¿Por qué está incorrecta esta dos? Porque estamos hablando en oraciones negativas. Ya no se ocupa agregarle al verbo. ¿Y cómo es el verbo? ¿Cuál es el verbo en este caso? Go. Miren, no tengo que conjugarlo. So, she doesn't go. She doesn't go to the gym. Okay, no olviden eso. Questions about this. Preguntas sobre cosas que no hacemos. Tengo una pregunta, teacher. Dígame, Robert. Quiero que me aclare este tema con respecto a cuando uno empieza o seguido de tú o seguido del verbo do en cualquiera de sus formas, el verbo que sigue va a ir siempre en forma natural, dependiendo si es afirmativo o negativo. El verbo do. O cuando empieza, digamos, cuando decimos I have to work, por ejemplo, he doesn't work. Siempre en estos casos va a ir en su forma natural o modifica la estructura el verbo. En positivo o negativo, tengo esa duda. Vaya, en afirmativo no ocupamos auxiliares. Ok, en afirmativo, toda esta parte. Pero cuando hacemos una pregunta, podemos hacer la pregunta, digamos, how do they do? Muy bien. How, no sé.
Entonces, cuando ponemos el verbo, va a ir, o sea, mi pregunta es si siempre va a ir en su forma natural, así como en este caso, como va en negativa aquí. Exactamente. O cuando empieza, digamos, así como le digo, I have to, siempre que ponemos el no sé si es un artículo, el to, o no sé qué es en inglés. Vaya, ya capté su idea. Perfecto. Ok. Clase. En el presente simple, simple present. Para oraciones negativas, negative and interrogative. Para estas dos voy a usar auxiliares. Siempre va a ser el do, el does. Vamos a ponerla. Para negativa es el auxiliar don't, que es igual a do más el not. Se convierte en don't. Para la tercera persona ocupo doesn't. Escuchen mi explicación, que es does más el not. ¿Ok? Eso es para los negativos. Para la forma interrogativa también voy a ocupar auxiliares. ¿Cuáles son? Do and does. Do para la primera persona y tercera persona, and does para la tercera persona. Con las afirmativas, tal cual me decía Robert, si yo voy a utilizar dos verbos en la oración, I have to do, me decía. I have to do homework today. Tengo que hacer tarea ahora. Pongámosle today. Si yo tengo dos verbos en la oración, como en este caso, primer verbo principal es have, pero también estoy ocupando un verbo segundo, que es do. El primer verbo de mi oración lo puedo conjugar, ponerlo en pasado, ponerlo en futuro, en continuo, pero el siguiente verbo de la oración va en su forma base. Por eso es que le sigue el to y luego el do. Los verbos en inglés deberían de aprenderse con la forma base. ¿Qué es la forma base? El to más el verbo. To work. To sleep. To eat. Estos son los verbos en sí. Pero nosotros los aprendemos solo. Work, sleep, eat. Esta es la forma completa de un verbo. Con la partícula to. Entonces, si tengo dos verbos en la oración, el primero puedo conjugarlo. El segundo no. Tiene que escribirse en su forma base. Pongo el mismo ejemplo. I had to do homework yesterday. Miren el mismo ejemplo. ¿En qué tiempo lo estoy redactando? ¿Será que sigo hablando en presente? Pasado. ¿Qué pasa con el primer verbo? ¿Lo conjugué? Sí, porque lo convertí en pasado. ¿Y qué pasa con el segundo verbo? No lo toco, queda en su forma base. ¿Ya? Primer verbo, le puedo agregar un auxiliar si yo quiero. I will work. I will have to do homework. Tendré que hacer tarea porque no las hice. Lo mismo, miren el primer verbo, ¿qué pasó? Le agregué un auxiliar, o sea, lo conjugué en una forma futura. ¿Qué pasa con el segundo verbo? No se toca, no se conjuga. ¿Sí? Robert, ¿quedó clara esta parte? ¿Sí, clear? Formas afirmativas. Formas afirmativas. ¿Is it clear?
otra pregunta que tengan clase. Sí, sure. Diga. When we use the verb do, but in negative, it's correct when you say I, for example, I don't do the homework. Yes, it is correct. I don't do. Because don't is an auxiliary. This is not a verb. The verb is do. Okay, aquí, aunque sea el mismo auxiliar y el mismo verbo, aquí no tiene significado. So, I don't do homework. It's okay, it's correct. So, let's go back. Robert, ¿quiere escuchar alguna pregunta? Robert, ¿quedó claro? Is it clear? Yes, it's clear. Muy bien, miren. Thank you, teacher. You're welcome, my pleasure. No importa si la pregunta, ustedes piensan que se sale del tema de la clase. No, estamos aprendiendo inglés. Traigan esas preguntas, eso que no me queda claro, pongamos las cosas en una manera más sencilla de entenderlas. ¿Ok? Pongamos ejemplos, oraciones. No importa que ustedes digan, no, pero estamos hablando del presente. Pero se me acaba de ocurrir esa idea o quiero aclarar esto. Si ustedes la dejan para después, probablemente ya no la aclaremos. Se nos olvide o tengamos tanto trabajo que ya no quede el tiempo de aclararlas. ¿Ok, clase? Los motivo a que hagan eso. Please, do it. All right. Simple present statements. What are we going to do right now? Vámonos a ir al libro. Let's go to the book. En el libro tienen dos ejercicios. You are going to use the simple present in affirmative statements and negative. Affirmative, negative. Exercise number one. Primer ejercicio, primera parte del ejercicio. You are going to read. Read examples. Lean con sus compañeros una y una oración. Desen la oportunidad de leer. Read examples. That is the first part. Part number two. You are going to complete this exercise in your notebook, en su cuaderno de inglés. Unscramble. ¿Saben qué significa ese verbo? What is the meaning of unscramble? Descifrar. Transcribir. Not really, no sería transcribir, descifrar, not really. Están cerca, pero no. ¿Qué será scramble? Scramble es algo que está enredado, que no está en orden. Descifrar. ¿Sí? Orden. La sería como, ok, ahí estamos. So, unscramble the sentences. Bueno, bueno. Sí, descifrar es descifrar. Muy bien, with the words provided. Hagan oraciones. Tengo acá un verbo, tengo el sujeto, tengo complementos, tengo otro verbo, tengo nombres. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tipo de oraciones creen que van a crear? Afirmativas, y cuando vean un auxiliar negativo, claro, va a ser una negative statement. Negativa. Lo que significa que number one, three, and four are affirmative. And number two is the only one in negative. ¿Y cómo sé, teacher, cómo lo voy a escribir? Siguiendo las... ¿Qué están bien? Las fórmulas. Llamémosle fórmulas. The formulas. Siguiendo este patrón para redactar una pregunta. Bueno, no, una oración negativa o afirmativa. Subject, auxiliary, plus verb, plus complement. ¿Ok? ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Is it clear? Yes, teacher. No, teacher. ¿Is clear? Yes or no? No quiero enviarlos. Ok, solo uno me dijo, yes, teacher. How about the rest? All right. So before we go, we are going to check the attendance list. Please say here or present. Recuerden que cámara encendida para la asistencia. Today is Wednesday.
Ana Gloria Hernández. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana María Rivas Durán. Ok, present, Carlos. Teacher. Great job. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Ok, Brenda. Carlos me dice que está en el trabajo, pero sí está presente. Great job. Carlos Enrique Mena. Carlos Enrique Mena. Ok. Sandy Sibania Rodríguez. Present. Ok, Sandy, there you are. David Armando Romero. Present, teacher. All right, excellent. David Otoniel Cortés. Do you know about David Otoniel? Fátima Laura Mejía. Present, teacher. All right. Fátima, ¿verdad que usted no le conecta las salas pequeñas? No, nunca me conecta, siempre, nunca me conecta. Vaya, entonces ahorita que voy a hacer salas, quédese acá. Aunque le envíe la invitación, quédese en esta sala principal para que no pierda esos minutitos, ¿eh? Gloria Isabel Galán. Gloria. Segunda clase que pierde Gloria. Guillermo Josué. He's working, right? Está trabajando. Jimmy is not longer here. José Roberto Ramírez. Here, teacher. Okay, excellent. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Catherine Mercedes Soriano. Present, teacher. Okay, Catherine, excellent. Lillian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Lillian, excellent. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Okay, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Marielos. Marielos is right there, right? Marielos creo que está por ahí. Bueno, vamos a dejar así inasistencia. Let me see. Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. Okay, Natalie, excellent. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. Okay, Oscar. Roberto Antonio Guzmán. Present. Perfect. Rocío Marisol Gómez. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Okay. Verónica Guadalupe de Paz. Hi, teacher. Hello, Verónica. Hi. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Perfect. Xiomara Elizabeth Ramos. And Yanira Reyes de Asensio. Oh, Xiomara, ahí está. There you are. Yanira Reyes de Asensio. Present, teacher. Okay. Chicos, ¿quién más escribió en el chat? Vi por ahí, pero no alcancé a leer. ¿Alguien más escribió en el chat de Zoom? Who's that? Para actualizar la asistencia. Carlos Mena había escrito. Carlos Amá. Ok, gracias, Carlos. Carlos Mena. Carlos, ahorita le actualicé, no se preocupe. Gracias por responder. Vaya, iba despacio porque sí, estaba leyendo el seguimiento que les han dado por llamada o por WhatsApp. Chicos, si están laborando, así como me indicó Carlos, Xiomara, conecten su dispositivo para que no pierdan esos minutos. Recuerden que es importante estar conectados, aunque esté de oyente, pero está aquí en la clase. Dos, veía también comentarios que cuando los envío a los grupos pequeños se les desconecta.
Si usted ya sabe que se les desconecta, ni siquiera trate de entrar, quédese en esta sala y esto se crea o se vuelve más pequeño y lo convertimos en un grupo, ¿sí? A todos les envía la invitación para unirse a los grupos, pero si ya sabe que le falla el internet y que no le conecta, quédese acá. Me voy a quedar apoyándoles para que no pierdan esos minutos y los saque de la sesión. All right, class. Let's go to work. Unit number 2. Es la unidad número 2. I'm not sure about the page. Busquemos la página. ¿Qué página será esa? What page is it? Here we go. I know it's unit number 2. Váyanse al libro. Aquí está unit number 2. And this is the activity. Where is it? This is page number 20. Página 20, clase. Página 20 es lo que van a hacer. Exercise number 1. Well, exercise 4 and 5. Lean los ejemplos. Hagan la sección. Bueno, la unidad 2, ejercicio 5. This and this. Let's go. Vamos a trabajar ya. Let's go to work class. Here you go. Ok, aquí vamos. Go class. Time to work. Page number 20. Excellent. Go with your classmates. Amazing. All right. So, para los que quedaron acá, vamos a trabajar juntos. Let's work together. Okay, don't worry. Go and work right now. We can work here. Solo acomodo a sus compañeros. Okay, me quedaron al final 3 grupos. That's all right. Okay. Okay, here we go. Page 20. All right, vaya. Empecemos acá y ya voy a visitar a sus compañeros. Look what we have right here. Exercise 4 and exercise 5, page 20. ¿Quién inicia leyendo los affirmative statements? Y quiero a alguien más que lea los negative statements. Go class. Time to practice. Affirmative and negative. Aprovechen que I, yeah. Go, Manuel. Excellent. Thank you. Yeah. I keep track of the finances account. I keep you. Track of the financial account. Financial account. I keep track of the finance account. ¿Cómo digo que decía ahí? Account. Practiquemos. Financial Account. Financial account. Financial account. Ok, muy bien. Le leo la segunda y sigue, sigue, vamos. You know the police and regulation. Regulations. ¿Se acuerdan? ¿Quién será esta persona? You know the policies and regulations. Ayer vimos este ejemplo. ¿Quién conoce las políticas y regulaciones de la compañía?
you know the policies and regulations. Siguiente ejemplo dice, we advertise the company. ¿Quién promociona a la compañía? ¿Quiénes eran? Recuerden ese vocabulario. We advertise the company. We advertise the company. Bien. They help companies against financial loss. They help companies against financial loss. Muy bien. Esta es la única que escucho. Financial. Este va a ser nuestro reto de ahora. Financial. 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 Ok, Manuel, esa es la única corrección. Financial. Negative. Muy bien. Mira las negativas. Si gustan, les ayudo yo. I don't keep track of the financial account. Yo no llevo récord o seguimiento de las cuentas financieras. You don't know the policies and regulations. Tú no sabes o tú no conoces las políticas y regulaciones. We don't advertise the company. Nosotros no promocionamos a la compañía. They don't help companies against financial loss. Ellos no ayudan a las compañías ante una pérdida financiera. Miren, ejemplos afirmativos y negativos. Ok, ¿cómo quedan entonces estas oraciones? One, two, three, and four. ¿Qué piensan? ¿Los escucho? Yo voy a estar por acá para ayudarles. Number one. Pero quiero que ustedes tomen la iniciativa. Number one, two, three, and four. Go class. Make the sentences. Vale. Si quieren, los dejo trabajar un ratito juntos y voy a revisar los demás grupos. Ya regreso. Go and work. Excelente. En ajá. Medio de trap. Ajá. Of. Of. Trap es el tipo. Quiero ver. El of two. ¿Puede track o este? Trap of company. Va a ir entre medio de trap. Y company, entre medio de ellos dos. Sí, así me queda a mí. Así lo he dejado yo también. Vale. Entonces, con la segunda sería We don't. ¿Qué quiere decir advertisement? ¿Quién recuerda? Era como nos advertencias, no. Not really, yo les puedo ayudar. Advertise. 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 Es lo que hacen los de social media. ¿Se acuerdan los que promocionan la compañía en la social media? Advertises. Promocionan. Uh-huh. Anuncio. Anuncio también. Los anuncios en las redes sociales. Eso es advertise. Vale, continúen. Excelente. Okay. Nosotros no. We don't. We don't. Sería we don't advert. Sería
Lo demás sería o es company on internet o internet in the company. No sé cuál poner. The company. La compañía, internet, anunciar, no podemos. Bueno, lo primero sería we don't, ¿va? Que es no podemos o no, o el negativo, ¿verdad? ¿Y si le escribe a alguien para entenderla mejor? En español. No. O sea, ¿cómo nos va a quedar? Digo yo, no sé. ¿No sería ahí mejor escribirla en español para traducirla al inglés? Como da, bueno, sería la idea de la pregunta. Nosotros no. Hay un ejemplo parecido donde dice ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ahí en este sería el siempre. Siempre el sujeto de primero, sería ay, parece. Sí, sería sí, ajá. Luego va el verbo que es take. Y no se pondría la S porque es en primera persona. Note, que es nota. Note. In the meeting. Es como en los encuentros. Every day. Es como yo tomo notas en los encuentros cada día. Cabal. O todos los días. Como... Every day. Sí, todos los días. I take notes in the mix every day. Sí, así sería. Sí. Yo creo que la negativa solo la primera era, ¿verdad? Sí, solo la creo dos. La segunda. Sí, sí solo la sí. Dos. Copiaron ya, compañera. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo les quedaron? Te las muestro, aquí vamos. ¿Por cuál van? No, por la segunda. Por la segunda apenas. No worry, no, pero hay tiempo. Con que vayan seguras, eso es lo ideal. Number two. Subject. ¿Quién será el sujeto? Subject. We. Ok. We. We don't. Como es una negativa, subject y le sigue el auxiliar. Muy bien. We don't. Sigan. ¿Qué le sigue? We don't. The verb. Advertise. Yes. Advertise. On internet, the company. Switch. The company. Yes. On internet. Company on internet. The company. On internet. Nosotros no anunciamos, promocionamos a la compañía en internet. Muy bien, la tres, ¿cómo les queda? Analícenla. Subject. ¿Quién es el sujeto en la tres? Subject. I take. Notes. Uh-huh. I take notes. Yo tomo notas. I take notes. In the meetings every day. There you go. Perfecta. I take notes in the meetings every day. Yo tomo notas, apuntes en las reuniones cada día. Number four. Subject. Carlos and Mauricio. All right. Verb. Um,
Answer. 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 Carlos answer. Y Mauricio, answer. Responden. ¿Qué responden? Phone at the reception. Exactly. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Aunque yo lo pondría answer the phone. Responde en el teléfono, en la recepción. Ok, ¿y cómo les quedó la uno? Porque no las escuché. Number one. They keep track financial accounts of companies. I like it. Great job. Amazing. ¿Cómo quedó este ejercicio? ¿Cómo lo entendieron? ¿Se fijaron que ahora tuvieron que usar la fórmula? Sujeto, verbo, complemento para las afirmativas. ¿Y para las negativas, cuál fue el orden que le dieron? Uh-huh. Subject. Auxiliary verb. Complement. No, después del auxiliary verb. Ah, auxiliary verb and complement. Muy bien. Ok, vamos con sus compañeros. Vamos a ver cómo les salió el ejercicio. Great job, girls. Amazing. Here we go. Meeting. Okay. Meeting es como conocer. Conocer. No encuentro. Tener un encuentro, encontrar así, algo así, no sé. Conociendo algo así. Miren. Meeting es la reunión. Yes, you're right, Guillermo. Va, les voy a aclarar eso. Meeting, meeting. Escuché por ahí, meeting. Aquí en el ejercicio lo aclaro. Don't worry. Ya vieron que hay bastante vocabulario nuevo o verbos que no los hemos usado. Yes. But first, antes de aclarar vocabulary. Yo les voy preguntando y ustedes me ayudan. Number one, subject. Who is the subject in number one? Subject. They. Perfect. Yo voy y usted, yo solo redacto lo que ustedes me dicen. They. Verb. They. Yep. Okay, this is the verb. Complement. Track financial. They keep. They keep. What is the complement? They keep track. Okay, track. Financial account. Of financial. The They keep track of financial accounts. What's, what is next? Eso. ¿Qué le falta? Me faltan varias palabras. They keep track of financial accounts. Of companies. Of companies. Of companies. Ellos. ¿Qué palabra o qué verbo será nuevo para ustedes? They keep track. Which one? No votaste. Ninguna palabra nueva. Todo lo entienden a perfección. Yeah. Ask the teacher. Pregúntale a la teacher. Keep track. Track. What? Keep track. Vaya, lo subrayo. Keep track. Vamos a verlo. ¿Qué otra? ¿Se acuerdan que era un account? Account. Contador. Keep secret. Eso era bookkeeper. Bookkeeper era contador. Ellos. El verbo keep, mantener. Ellos llevan o mantienen. Un guardar. Un track, un seguimiento. ¿Sí? Las cuentas financieras de las compañías. Ayer les presenté ese vocabulario. ¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen eso? They keep track of financial accounts of companies. Who are they? Oh. ¿Quiénes eran ellos? The book. Keepers. The bookkeepers. The bookkeeper. Los contadores, the bookkeeper.
Number two, ayúdenme a redactarla. Number two, to unscramble. Subject. The we. Ajá. We don't. We don't. This is the auxiliary. Verb. We advertise. Don't. Excellent. We don't advertise. Complement. The company on internet. Perfect. Internet. Company. On the company. Internet. We don't advertise the company on internet. Perfecto. Palabras nuevas, vocabulary. We don't, nosotros no. ¿Qué no hacemos nosotros? Advertise. ¿Qué es advertise? Anunciar. Anunciar. Nosotros no anunciamos a quién. La compañía, por compañía internet. Internet. No, claro que no, ese no es mi trabajo. ¿Quiénes hacen eso? Who are the ones who advertise the company on internet? ¿Mm? No. ¿Cómo se llamaban los que? Ajá, díganme. De marketing. Marketing, muy bien. Digital marketing, los de digital marketing. Perfecto, sí, se acuerdan. Number three, make the sentence. Subject. Verb. Take. Complemento. I have notes. Notes. In the meetings. Every day. I take notes in the meetings every day. Yo tomo notas. Apuntes en las reuniones cada día. Okay. ¿Sí? Yo tomo notas en las clases, cambiémosle, en las clases cada día. ¿Sí lo hacen o no? ¿O se convierte en negativa? I don't take notes. Yo no tomo notas, teacher. I take notes, I don't. Meetings. Si ustedes ocupan esta palabra, meeting, como un verbo, significa reunirme. Es una reunión, es un meeting, una reunión, reuniéndome. Pero se ocupan la palabra meeting como un noun. Hay diferencias, la misma palabra para nombre y verbo. Meeting como nombre, reunión. Como verbo, puede ser conocer a alguien, conocer, reunirme. Entonces, en este caso lo estoy ocupando la palabra en las reuniones. Lo ocupo como un nombre, no como una acción, sino como un nombre. All right? Number four. ¿Cómo les quedó la cuatro? Number four. Subject. Carlos en Mauricio. Yes, Carlos en Mauricio. Mauricio. Answer. There you go. Answer. Answer at the reception. Answer. Pongámosle acá, le voy a agregar esto. Answer the phone. At the reception. 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 Carlos en Mauricio answer the phone at the reception. ¿Qué creen que hacen ellos? ¿Cuál es su rol? Carlos y Mauricio. ¿Y cómo se le llama? Recepcionista. Exactly, the receptionist. Son los reception. Do you answer the phone at the reception? ¿Será que ustedes hacen eso en el trabajo? Do you answer the phone at the reception? ¿Cómo decimos no, que no? I don't answer the phone at the reception. I am not. Ah, decimos I am not o I don't. Yo no respondo. I don't answer the phone at the reception. Vamos a enviarles esta captura para que tengan también la respuesta los que no están
en la sesión de ahora. ¿Okay? Great job. ¿Cómo van sintiendo el tema? Respuestas. Bueno, no respuestas. Oraciones negativas. Negative statements. ¿Cómo sienten este tema? ¿Por qué voy tan despacio? Porque es un tema que después lo van a manejar. Ya no nos vamos a detener a explicar reglas. Y se aclara todo en estas clases. Yes, questions. No questions. No questions. No questions. Wow. Entonces, ¿qué creen que van a hacer ahorita? Ya sabemos hacer affirmative and negative. ¿Qué nos hace falta? Interrogative. Interrogative. Y hoy ustedes van a preguntar. Miren, tengo la forma interrogativa muy similar a la negativa. For the interrogative form, tengo esta fórmula que debo seguir. Auxiliary verb, subject, verb, and complement. Les pongo un ejemplo. Vamos a hacerla más grande. Okay, just give me a moment. Vamos a silenciar rapidito a todos para que quede clara la idea. ¿Cómo hago una pregunta en presente? ¿Cómo averiguo qué hace o no mi compañero o mi compañera? Primero les voy a escribir una afirmativa. I take notes in the class every day. Yo tomo apuntes, yo tomo notas en la clase todos los días. ¿Qué tipo de oración es esta clase? ¿Affirmative or negative? Affirmative. Muy bien, affirmative. Esta misma idea yo la puedo convertir en pregunta. ¿Okay? I can make a question. ¿Cómo convierto esta afirmativa en pregunta? Utilizando un auxiliar, miren. Do. ¿Qué hice? Solo agregué un auxiliar al inicio, la misma oración en afirmativo y al final the question mark. Ok, repito nuevamente. Watch out your microphones. Tengamos cuidado con el micrófono. Otra vez, le doy otra afirmativa. I. Pongamos otro sujeto. She. Ella se baña todos los días. She takes a shower every morning. Cada mañana se baña. ¿Qué tipo de oración es esta? Es una affirmative. ¿Cómo convierto esta afirmativa en pregunta? Miren lo que voy a hacer. Agrego un auxiliar. La misma oración, pero el verbo, como ya hay un auxiliar, ¿qué hago? Miren, lo regreso a su forma base. Y acá ya me queda redactada una pregunta. Does she take a shower every morning? ¿Sí? ¿Vieron lo que hice? La misma oración la tomé toda. Y le agregué algo al inicio, que es un auxiliary verb. El verbo take se me convirtió en take. Y al final, ¿qué le agregué? Un signo de interrogación. Ok, pongamos un ejemplo último. The last exercise. Otra oración afirmativa. They work on Saturdays. Dijeron que trabajan los sábados. Ellos trabajan los sábados. Look, this is an affirmative statement. Hagan la pregunta. ¿Cómo hacen esta pregunta ustedes?
¿Cómo hago de una oración afirmativa una pregunta? Vamos, clase. Does they work on Saturday? Ok, será does o do. ¿Con quién voy a ocupar does? ¿Solo con he, she? Con tercera persona. Tercera persona. ¿Con quién voy a ocupar do? Con I. We, you, and they. Ah, ok, verdad, me faltó el you. Yes. Ok, vaya, hagan la oración entonces, hagan la pregunta. ¿Qué le agrego al inicio? Do. 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 Perfecto, do. They. ¿Y ahora qué le agrego al final? The question mark. Y se convierte en pregunta inmediatamente. Do they work on Saturday? They work on Saturdays. Do they work on Saturdays? No, no cambia. Work? No, porque acuérdense que solo cambia con él y ella. Pero aquí como el sujeto es de... ¿ah? ¿Sí? El verbo permanece igual, work and work. Okay. Entonces, ¿qué fórmula sigo? Verbo auxiliar, un subject, el verbo in the base form, el verbo sin conjugarlo, a complement, and please don't forget this, no olviden el question mark. Si olvidan el signo de interrogación al escribir, es algo incompleto. Miren qué tengo acá. Tengo rutinas. ¿Qué verbos tengo? Ayúdenme a identificar el significado. Get up early. Get up early. Levantarse. Levantarse temprano. Go to work. Ir al trabajo. Ir al trabajo. Play tenis. Jugar tenis. Go shopping. Ir de compras. See friends. Ver amigos. Ver a los amigos. Dinner with family. Cenar con la familia. Cenar con la familia. Study. Estudiar. ¿Cómo convierto esas expresiones en preguntas? Yo le voy a preguntar a mi compañero, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Do you get up early? Y el compañero puede responder, yes, yes. O no. Quedémonos hasta ahí con el yes and no. Do you go to work? Y agregan un complemento. Do you go to work tomorrow? ¿Vas a ir a trabajar mañana? Yes. No. O pueden ser específicos. Do you go to work? ¿Vas a trabajar? Y el compañero dice yes. ¿Qué días? Si ustedes les preguntan qué días. Pueden decir. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday, Friday, and Saturday. Y acá puede surgir una respuesta negativa. And I don't go on Sunday. Vayan y van a entrevistar a dos o tres compañeros sobre qué hacen cada día. ¿Cuál es la frecuencia que hacen? Voy a compartir este cuadro. Y creo que mañana vamos a redactar todas las preguntas. Ahorita solo busquen la información de los compañeros. Mañana vamos a redactar preguntas. Preguntas utilizando todo este vocabulary. Right. Ahorita solo entrevístenlos. ¿Qué es lo que hacen cada día? ¿O cuál es la frecuencia? Play tennis. ¿Cuándo juegas tenis? Si no es ningún día, déjenlo en blanco. Go shopping. ¿Cuándo van go shopping? Voy los Mondays y los Sundays. ¿Ok?
entrevisten a dos compañeros, porque esa información nos va a servir mañana para redactar, ¿ok? Aquí sí les doy 5 minutos para redactar. Hago grupos más pequeñitos. Go class. Les envío WhatsApp esta información también. Go, please. Go and talk to your classmates. ¿Con qué frecuencia hacen esto? ¿Qué día hacen estas actividades? Go, please. Here we go. This is the last activity for today. Excellent. Very good. Okay, Iván, muy bien. Vamos a enviar a 3. Ya vamos a empezar con ustedes, chicos. Just give me a moment. Estoy agrupando a sus compañeros. Muy bien, excelente. Okay. Ya tengo parejas. Okay. Vaya, hoy sí, ya se agruparon y entraron los que tenían que entrar. Manuel, empiezo con Manuel. Do you get up early? Do you get up early? ¿Se levanta temprano, Manuel? Do you get up early? No. No se levanta temprano. Ok. Entonces. Así tenía que responder, ¿verdad? ¿A qué día se levanta temprano? Mejor le redacto diferente la pregunta. What days? ¿Qué día se levanta temprano? What days do you get up early? Monday, Tuesday, okay. Tuesday. Friday, Saturday, and Saturday. What days do you go to work? ¿Qué día va a trabajar? What days do you go to work? ¿Cómo se dice semana? Week, the week. Toda la semana. You go Monday, on Tuesday, Wednesday, Thursday. Do you go to work on Saturday? ¿Trabaja los sábados? Yes? De vez en cuando. Okay, so dejémoslo así. Play tennis. What days you play tennis? No. You don't play tennis, excellent. Go shopping. No. You don't go shopping. No va a comprar tampoco. Sunday. Oh, just on Sunday. Muy bien. See friends. ¿Qué día ve a sus amigos? What days do you see friends? Saturday, Sunday. Okay, muy bien. Dinner with your family. What days do you have dinner with your family? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh, amazing. Excellent. Study. What days do you study? Yes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. All right. Excellent. Tuesday. Tuesday as well. Okay. And Friday. Saturdays and Sundays, you don't study. Yes. Okay, perfect. Qué buena información. Respondemos ahora con Fátima. Fátima. Sí. What days do you get up early? ¿Qué día se levanta temprano? Vamos a comparar con Manuel. What days do you get up early? Monday. Tuesday. Yes. Wednesday. Thursday, Friday, y cuando trabajo, sábado.
Ah, ok. There you go. Entonces, la única que varía acá es esto. Go to work. What days do you go to work? Monday, yes. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, y de vez en cuando trabajo sábado. Ok, there you go. Queda igual. Play tennis. What days no, do you no play tennis? Muy bien, igual información. Go shopping. Sunday también. Ok, see friends. Ahí sí, no, no visito amigos. Ok, muy bien. Dinner with your family. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Wow, amazing. Study. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Friday. En Friday, wow, lo mismo. Lo único que varió fue visitar amigos. You don't visit your friends. Excelente. ¿Quién más está por ahí? Let me see. Quiero escuchar de sus actividades en la semana. Ali, what days do you get up early? What days do you get up early? Is it the same information? Okay, I cannot hear you. No escucho. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más? How about Veronica, Marielos, Sandy, Robert? Deme su información. Give me your information. Si no, vamos con los compañeros. Mi teacher. Ay, sí, ya le escucho, ya le escuché. Muy bien. What days do you get up early? Monday. Ajá. Tuesday. Yes. Wednesday. Ok. Thursday. Yes. Friday. Uh-huh. Y de vez en cuando, Saturday. Ok. Go to work. What days do you go to work? Monday, yeah. Tuesday, okay. Wednesday, yes. Thursday, okay. Friday, igual de vez en cuando. Oh, okay, from time to time. Play tennis. Nunca. Never. Go shopping. Never. Never. You never go shopping. See friends. Never. Never, okay. Dinner with your family. Monday. Yes. Thursday. Okay. Wednesday. Mm-hmm. Thursday. Yes. Friday. Yes. Saturday. Okay. Sunday. Okay. Study. Monday. All right. Thursday. Yes. Wednesday. Okay. Thursday. Thursday. Friday. En Friday. There you go, ok. Fíjense que tienen todos la misma información o tipo de rutina, ¿ya se fijaron? Sí. Same like routine and information. Wow. No, ¿qué será? ¿Por qué creen? Porque tenemos el mismo horario de trabajo. Tal vez, ¿verdad? El mismo horario de trabajo. ¿Quién más? Verónica, por ahí vi a Vero con la intención de... Que no todos trabajan toda la semana. Ya vieron que todos trabajan algún sábado, sí, y otro no. Todos cenan, yes, con la familia. Nadie va shopping, que ahorrativos. Nadie va a nadie ve a los amigos tampoco. ¿Qué será? No, no tengo. O los ven en el trabajo, probablemente. ¿Por qué no? Ellos son amigos también. Do you see your friends at work? Ok. Vaya, esto me sirve para el ejercicio mañana. Traigamos a sus compañeros. Let's bring your classmates back. En mi caso, in my case, go shopping. ¿Es verdad? I don't go shopping. Solo
¿Cuándo nos tomamos el tiempo de ir a comprar? Depende, ¿verdad? Go shopping. Si es ropa, zapatos, I don't go shopping. Si pero es comida, si, los domingos. Si es comida, ajá, los comida Sundays. Los domingos. Yes, exactly the same. I go on Sundays. All right, amazing. Okay, let's wait for your classmates. Ahí vienen ya los compañeros. Hey, class, quite interesting. Hablábamos con este grupo que todos tienen la misma rutina. Tal vez alguien le cambia. Get up early. ¿Qué día se levantan temprano? What days do you get up early? You say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. ¿Quién más? ¿Quién más varía esta respuesta? Get up early. Yes, do you agree with the information? ¿Todos tienen la misma información? Yes. Go to Saturday. Oh, también alguien va a ir Saturday. Incluyámosla. Go to work. What days do you go to work? Monday, Tuesday. Me decían Wednesday, Thursday, Friday. ¿Sí? Do you go to work on Saturday? Probably not, right? Play tennis. Yes. We don't play tennis. No es parte de nuestra rutina. De ahí va a salir una oración negativa. Go shopping. What days do you go shopping? Sunday. Okay, probably Saturday. On Sundays. What days do you see your friends? Never. Never. Teacher, ni amigos tengo. No, ¿verdad? ¿Qué día ven a sus amigos? No, never. Teacher, I see my friends all day because in the work I have friends. That's amazing. Qué respuesta más bonita. I see my friends all days because my friends are at work. Están en el trabajo mis amigos. Excelente. Dinner with your family. ¿Qué día cenan con su familia? Never. All days. From Monday to never, Sunday. Teacher. Never. Okay. Por ahí tengo never. Nunca cena con mi familia. Yes. I dinner with my family all day. All day. Tal vez viven solos. Por eso es never. Algunos. Every day because you live with your family. Study. What days do you study? Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. How about Saturday and Sunday? No? No. No, right? Es para descansar. Entonces, si analizan, es la misma rutina que todos tienen casi. The same information. All right, ya medimos cómo es su rutina. Con esta información vamos a formar pregunta mañana y qué más responderlas para que vean cómo hago oraciones interrogativas y cómo le doy respuesta. Manuel, tell me. Time. Okay. Yeah, right. Bye. Vamos a chequear la asistencia. Please say here or present. Aquí vamos otra vez, segunda vez en la clase. Ana Gloria Hernández. Ana no vino ahora, ¿verdad, chicos? Y no dijo nada en el chat. Anita, no, ¿verdad? No. Motiven a Ana que se conecte, aunque sea de oyente. Ok, Ana María Rivas. Present, teacher. Great job. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Ok, Brenda Carlos Antonio Cruz Cepeda. He's right there. Carlos Enrique Mena. Ahí estaba también. Cindy Sivania Rodríguez. David Armando Romero. Present, teacher. Perfect. David Otoniel Cortés. Vale, déjenme revisar David Otoniel. Bueno, si hay una clase ausente. Fátima Laura Mejía. Teacher. Teacher.
David dice de que le cuesta conectarse demasiado a veces. Por eso no se pudo conectar ayer. Vaya, fíjese que sí, aquí hay comentario que está de Rebeca. Rebeca es quien nos ayuda en WhatsApp. Ya se han fijado que ella nos envía mensajes. Que se le realizan llamadas y que no ha contestado. Así que siempre tratan de responder, aunque sea por WhatsApp. Y justificar, esto es lo que me pasa. Para que no se entienda que no quieren conectarse a la sesión, sino hay un problema que no los deja unirse. Fátima está, Gloria Isabel Galán. Creo que no se unió, ¿verdad? Guillermo Josué Osorio, ahí está. There you go, Guillermo. Hey, excelente, Guillermo. José Roberto Ramírez. Karen present teacher. Perfect, Robert. Karen Patricia. Present teacher. Okay, Catherine Mercedes. Present teacher. Ahí sigue, muy bien. Lilian Elizabeth. Manuel Alexander. Present teacher. Thank you. Marielos Elizabeth. Con Marielos me quedó duda, ¿se conectó o no? Busquémosla. Marielos, where are you? Marielos, ahí está, conectada. Marielos, ¿será que está de oyente nada más? Voy a poner aquí presente, aunque no la he escuchado en toda la clase. Natalie Marilyn. Present teacher. Ok, Oscar Eliseo. Roberto Antonio. Present. Ok. Rocío Marisol. Creo que Rocío hasta hoy nunca se conectó a una sesión. Sandra Yamilet Alvarado. Present teacher. Ok, Sandra. Verónica Guadalupe. Present teacher. Ok. Wendy Judith. Present teacher. Okay, Judith. Xiomara Elizabeth. Present teacher. And Janira Reyes. Present teacher. Muy bien, ahí están ya las asistencias de este día. Así que, thank you so much for coming today. Vamos a completar. Quedan dos minutos para que acabe la sesión. Así que hasta que de las 9 en punto pueden retirarse para que no pierdan esos dos minutitos. Igual, aprovechemos esos dos minutos que quedan. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cuál es la tarea de mañana? Vamos a... Si gustan mañana, vamos a responder la plataforma. Tareas en sí, no hay. Más que todo que practiquen lo que han aprendido, ¿ok? Repasen su cuaderno, el vocabulario y lo que estamos viendo, ¿ok? Con la plataforma, tomémonos mañana el tiempo. Pero comprométanse que si en la clase trabajamos la plataforma, ahí mismo o tomo nota de las respuestas o ingreso en el momento en la plataforma y ya dejo esa parte resuelta. Un comentario más, queda un minuto. Comments. Ok, si no hay comments. No. All right. Quedan 45 segundos. Thank you, class. En serio, agradecerles por el esfuerzo. Sé que son 2 horas seguidas, sé que es la hora muchas veces de su cena, pero el esfuerzo que ustedes están haciendo, believe me, créanme, que va a valer mucho la pena. Están esforzándose por aprender o reforzar un segundo idioma, y eso en su trabajo va a traer muchos beneficios. Síganse esforzando, porque en un par de meses van a ver la diferencia. Ya van a comprender de manera más clara de qué se trata el inglés. Lo voy a saber responder fácilmente y tener una conversación. Gracias, chicos, por el esfuerzo. The class is over. Let's continue tomorrow. Bye-bye. Have a good night. Bye, teacher. Bye. Bye. Goodbye to you. Bye, teacher.
Bye, teacher. Good Bye. Night. Good night to you. Yeah. Good night.